Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en El Jarabe. Vamos a compartir esta historia. Es de interés para todos, pero especialmente para las mujeres que se fían en cirujanos plásticos, buscando economía y a veces, aunque tengan casos pendientes, mala fama, granjeada, mala o buena fama, vienen a esos cirujanos. Tenemos un caso más, como tantos que ha tenido, incluso este cirujano que protagoniza, que viene desde Estados Unidos. Se trata de una dominicana que vino aquí y adquirió lo que en Estados Unidos ya se ha alertado desde hace mucho tiempo, una bacteria. Vamos a ver la historia preparada por Univision. Me siento arrepentida, claro, porque pensé, como siempre uno piensa, que todo va a salir bien. Una joven madre dominicana de 5 hijos, entre ellos uno de 3 años, quien dice estar padeciendo de infecciones graves y dolores espantosos tras haberse sometido a múltiples cirugías en la República Dominicana, donde viajó recomendada por una amiga, porque deseaba mejorar su escultura física. Fui a la República Dominicana a hacerme una abdominoplastia y un aumento de seno y una liposucción. ¿Y qué te ha pasado? Me ha pasado algo horrible, terrible, donde tuve casi al perder la vida. Giselle dice que se puso en manos del doctor Edgar Contreras, quien la habría intervenido en su clínica por un precio de $6,000, que en Nueva York habría costado unos 13,000, y que comenzó a sentir los rigores de lo que ella llama una mala práctica enseguida que pasó los efectos de la anestesia, padeciendo de fiebres altas e intensos dolores, siendo hospitalizada 8 días en su país y otros 10 en el Montefiore del Bronx. Donde me internaron con una bacteria mortal, que tuvieron que meterme a cirugía, donde sacaron una gran parte de grasa de mi cuerpo, de las caderas. Fueron 6 operaciones en total cuyas heridas no han sanado, producto de una bacteria que dice que contrajo durante el proceso, y una enfermera del Hospital Montefiore la atiende todos los días. El doctor Contreras y su hermano, que también realiza supuestos procedimientos, han tenido otros casos de denuncias, y uno de los más relevantes fue el de la infección de la esposa del merenguero Toño Rosario, Ivette Cintrón. Nosotros llamamos a la oficina del doctor Contreras. Hasta luego. Y no tuvimos respuesta.